冷。 To the second virtual Book Fair U UK. Today we are going to present from Mexico the writer Armando Alanis. And um, uh, he presents a reading of micro story. And um, like presenter Rocío Esquivel, Cultural Ambassador. Thank you very much and go ahead please. Okay, thank you. Good morning En México, good afternoon para todos nuestros amigos de Londres. Gracias a todos los que hacen posible eh, que podamos estar conectados eh, a, en todo el mundo realmente y que esto se pueda ver en cualquier momento del tiempo-espacio. Armando, Alanis, un gusto estar nuevamente aquí platicando contigo, de veras, de veras. Encantado, Rocío, de estar aquí con, contigo también y con los que nos están viendo. Sí, la verdad es que eh, cada vez estas, eh, estas conversaciones que tenemos acerca de los eh, microrrelatos, de las historias cortas, he estado eh, investigando más de, de desde cuándo, porque eh, de repente me parecía, y a lo mejor es nada más mi interpretación, uh -huh. que es que es algo relativamente nuevo, digamos de 80, 100 años, uh -huh. esto de los relatos cortos o microhistorias. De hecho, al traducirlo al inglés era muy este, interesante porque en inglés cuento es short story, ¿no? Historia corta. Entonces, este, sí. desde ahí es interesante. Sin embargo, he estado viendo que es, que es un género que hace mucho que se practica y que realmente hasta ahora lo estamos enmarcando, lo estamos separando un poco. Así es, o sea, brevedades narrativas las podemos encontrar en los chinos varios siglos antes de nuestra era, eh, pero ya digamos que hay un nuevo auge de, de, del microrrelato, e inclusive se habla de un nuevo género literario en lo que sería ya la minificción, donde a veces ni siquiera se cuenta una historia, pero uh, de alguna manera se sugiere. Sí, sí. Y contigo es muy interesante, esta pl estas pláticas dan, dan para mucho porque eh, no solamente eh, es parte de tu escritura, das talleres de esto. Y, y a mí me gustaría también que, que hacerte una pregunta. Eh, ¿Cuáles son eh, qué escritores o qué escritos? Porque a lo mejor no necesariamente es un autor te inspiran o, o te han motivado para, para seguir uh, eh, escribiendo. Fíjate que comienzo por un paisano, que es sí, el, claro. el, el, el Julio Torre, que es claro. considerado pionero de la minificción en México y sí. de alguna manera en toda Hispanoamérica, o, o cuando menos uno de los primeros. Sí. Este, entonces, eh, él... él pues digamos que por coincidencia, una feliz coincidencia, es mi paisano, pero yo no había oído hablar de él, porque hace algunos años no se hablaba de Torre en Saltillo, mi ciudad natal, sino más bien se hablaba del poeta romántico Manuel Acuña y pues sí. suicidio y todo esto. Sí, pero sí. Este, de pronto descubrieron, descubrieron en, en, en Saltillo, como también en todo México, a Julio Torre. Que hasta ese momento era una especie de escritor eh, de culto, solamente algunas personas lo conocían, lo leían. Claro, porque un gran escritor, sin lugar a dudas, con un humor norteño. Eh, muy, muy norteño, entonces. Buenísimo, sí. Entonces, claro que me identifico con él y luego, pues también con Juan José Arreola, quien además me tocó conocer y tratar un poco. Ah, bien. ¿Fuiste a taller con él o no? Fuiste? No, me fui a su casa. Ah, ya. Entonces, sí. este, Susana, mi esposa y yo estuvimos platicando con él toda una tarde. Ah, que fue sí. casi una especie de diplomado, ¿verdad? En una tarde. ¿Me, es, me puedo me sí, sí, pues Juan José Arriola, otro gran escritor mexicano. Y, eh, o sea, eh, en ellos dos este, han sido de alguna manera inspiración o referencia uh -huh. motivación no me Así imagino es. y este cómo eh, podrías tú platicarnos este un poco a ver voy 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 me quedo pensando un poco en mi pregunta porque te, te voy a poner unos ejemplos por ejemplo si vas a escribir una novela que tú has escrito novela pues sí. en tu mente tienes la historia ¿No? Sí. que se puede ir modificando. ¿Cómo, ¿Cómo haces con estas historias breves? ¿En tu mente qué vas pensando? Digo, yo, yo leo muchas cosas que tú escribes y me encantan, pero veo Gracias. mucho sentido del humor, ¿sabes? Sí, manejo mucho el humor, sí. sí. Eh, pues fíjate que esas ya son como más bien pequeños incidentes que ocurren en la vida diaria, cotidiana. Este, y que uno se le dice, ah, mira esto que dijo el portero, o esto que sucedió aquí en la esquina, ¿verdad? O, o cuando uno va caminando y de pronto ve un pequeño, algo que pasa, no necesariamente grave, pero, eh, a veces cómico, pero algo que sucede y uno, y uno dice, ahí está un micro relato. No una novela, porque eso ya implicaría otra cosa. La historia claro. personajes que se van desarrollando y una historia que poco a poco se va contando, capítulo tras capítulo. En una minificción es, es, es como un eh, comprimido narrativo. Un comprimido narrativo. Así lo llamó sí. Edmundo Valadez, que es otro de mis maestros y al que también me tocó conocer. Ah, sí, el maestro Valadez, sensacional. sí. sí. Mm -hmm este sí porque fíjate que yo empecé a hacer pensando en esta charla que íbamos a uh -huh. tener un poco el ejercicio de en mi vida cotidiana tratar de describir de cosas que iba viendo uh -huh. y, y, y tratar de, de sintetizar no sí. en lo personal por ejemplo me encantan los árboles uh -huh. es o sea veo muchos eh, las formas la eh, los colores y ahora que tenemos lluvias acá en México y aquí en Tepoztlán, bueno, pues están mm -hmm. preciosos y, claro. y yo decía ¿cómo, ¿cómo puedo hacer este? Porque a lo mejor puedo escribir un cuento o un poema mm -hmm. sobre sí, un árbol, sí. ¿no? Eh, claro. Pero ¿cómo hago esta síntesis que tú mencionas describiendo de lo lo hermoso que veo en el árbol, ¿no? Entonces dije, ¡Uy! Un adjetivo, te, te, te voy a hacer preguntas así de, uh -huh. de cómo, qué sugerencias harías tú si usar más adjetivos o más sustantivos, o no importa, uh -huh. o sea, porque yo puedo decir a lo mejor eh, eh, la hermosura del vestido verde uh -huh. de los árboles. No sé, acabo de inventarlo, ¿eh? Sí, vale. <laughs> Eh, eh, sí, o puedes nada más decir el vestido verde de los árboles. El vestido, sin el calificativo de sin la... El hermosa. calificativo. El, si, si tú dices el vestido verde de los árboles, ya de alguna manera dices, ah, no, pues es que sí es muy hermoso. ¿no? Eso sí. ya lo dice el lector. Ah, muy bien, sí. muy sí. bien, muy sí. bien. ¿Y en tus talleres, acabas de tener un taller recién sí, Estuve en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Sí. Que pertenece a Bellas Artes, y allí di un taller de ocho sesiones de microrelato que me gustó mucho eh, por, por, por el comportamiento de los alumnos y cómo ver, ellos, eh, fueron poco, bueno, no solamente mostraron mucho interés, por cierto, era tanto en presencial como a través de Zoom. Entonces este, teníamos eh, alumnos que estaban ahí en el salón y otros que estaban en la pantalla. De manera virtual. De manera virtual, pero podíamos perfectamente interactuar y ellos mostraron no solo mucho interés, sino que en los ejercicios que les iba yo eh, solicitando, ellos eh, noté que fueron, y notó una persona que estaba ahí como asistente de nosotros en la parte técnica, sí que fueron progresando. <laughs> o sea, ah, eh, uh -huh. Y la última sesión eh, eh, fue donde se entregaron los mejores microrelatos. Por ejemplo, recuerdo a un alumno que, que se llama Julián Estrada, que es eh, uno de los mejores ajedrecistas, ajedrecistas de México. Ah, mira. Él, él, como ha ido mucho a Cuba, escribió dos eh, microrelatos sobre Cuba. Entonces, en uno de ellos habla de una calle eh, muy desagradable, fea. Eh, que desde el, el, el mar está cerca, pero no lo puedes ver desde esa calle. Eh, se ven basureros, se ven prostitutas, se ven lugares donde se vende comida, pero no se te antoja comer ahí. Sí. Entonces, a, eh, escribió sobre esa calle un microrelato. Y luego otro de una casa donde la gente vive en una condición muy precaria, tienen un loro, pero el loro lo tienen que proteger en las noches porque se lo pueden comer las ratas. ¡Ay! Sí. Entonces, entonces eh, escribió esos dos microrelatos que me parecieron buenísimos. Y, y solo es un ejemplo, pero realmente todos los alumnos tuvieron, escribieron muy buenos microrelatos y, y fueron, tuvieron ese avance conforme también el curso fue avanzando. Oye, ¿y, y cómo es un taller? Platícanos un poquito en, en cuáles son como los elementos, porque yo te preguntaba esto, sí. digo, yo sé que en general adjetivar es terrible, pero, pero ¿qué usas? ¿Qué, qué sugieres? ¿Cómo? cómo ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías dar un ejemplo técnico? Uh -huh. Técnico para el microrrelato. Sí. Eh, básicamente contar con el menor número de palabras una, una historia o sugerirla. Y siempre les digo a mis alumnos, porque eh, 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 no me gusta ser así como muy teórico sino que más bien les digo, fíjense lo que les está pasando a ustedes en su camino al trabajo o a la universidad o de regreso. Aparentemente siempre es el mismo camino porque siguen el mismo, tray la misma, el mismo trayecto, pasan por las mismas calles, pero siempre ocurren cosas distintas a su alrededor. Sí. Entonces, fíjense lo que va pasando. O, o, o un encabezado en un periódico, sobre todo si es un periódico de esos escandalosos vespe, vespertinos, puede venir algo que te motive a escribir una minificción. Sí. Entonces, sí. Eh, les ponía todo tipo de, 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 de ejercicios. Por ejemplo, les decía, lean el periódico y sobre una noticia escriban una minificción. Pero les decía, generalmente las noticias más importantes no son las que te van a dar pie a una minificción. Busquen adentro del periódico alguna noticia aparentemente sin importancia, pero llamativa. ¿Verdad? Por ejemplo, un camión atropelló un elefante. Ay caray, pues como que cerca de la Ciudad de México un camión atropelló un elefante. Sí, claro. Pues bueno, pues, porque se escapó desde el circo el elefante. Sí. Atravesó la carretera. Claro. Cerca de la Ciudad de México y... Y, y el autobús lo atropelló. Entonces, este, de ahí puede surgir una minificción, ese tipo de incidentes como insólitos, aunque tengan una explicación. Oye, ¿y tú crees que como en los aforismos que alguna vez platicábamos uh -huh. en persona de eso, uh -huh. se necesita como una mentalidad más aguda, que entiendo que con la práctica, la práctica es el sí. maestro, ¿no? Pero esta sí. capacidad de sintetizar. Eh, ¿Es sí, sí, algo que se ejercita? Sí, sí, sí tiene que ver con el temperamento de cada escritor. Hay escritores de largo aliento que requieren de muchas cuartillas para de, de expresar lo que, lo que la, y para desarrollar una historia. No pueden hacerlo en corto. No quiere decir que sean que sean inferiores a los otros o que no sean mejores que los otros no, 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 son, no, diferentes, no. son diferentes son claro. diferentes temperamentos eh, claro. otros estamos somos más concretos vamos más a la, a, al grano eh, sin rodeos eh, que ese es uno de los mandamientos de la minificción verdad ir al grano ir al grano claro sí. directo y uh -huh. concreto uh -huh. oye pues este nos puedes leer algo sí cómo no ¿Y, y menos de, de qué libro? Y... Sí, fíjate que justamente ayer eh, se presentó una antología de, de, de micro. Bueno, de, aquí hay poemas, hay microrelatos, hay cuentos, pero yo colaboré con microrelatos. Entonces este, se llama el libro El tiempo te mastica sombra. Y, se nos, <laughs> y nos pedían textos que tuvieran que ver con los dientes. Ah, mira qué interesante. Era el tema, el, los dientes. Y se presentó ayer. El se presentó libro? ayer el libro. Ajá. Y entonces, este yo colaboré con algunos micro relatos y de ahí te, te leo este. Por favor. Se llama eh, Dentadura Postiza. Mm. Como todas las mañanas, la dentadura postiza esperaba a que su dueño la sacara del vaso para acomodarla dentro de su boca. Esperó en vano todo el día al anochecer, comprendió que había dejado de ser útil. Uf, Ay, qué bueno y qué fuerte y qué claro. Ya, me contaste toda una historia, ya supe. Eh, sí, es, de eso se trata. Este, ya, ya supe que el dueño de la dentadura siguió su camino de luz. Exactamente. Estiró la pata. Estiró la pata, pues. Entonces, este... Eh, eh, por eso ahí es donde digo yo sugerir más que, más que decir de una manera explícita las cosas muchas claro, veces claro. Eh, entonces sugerir que el, que, que el dueño murió pero a través de esa meditadura postiza que está en un vaso todas las noches eh, uh -huh. y en la mañana el dueño se la, se la coloca nuevamente en su boca sí. pero ese, ese día no porque había fallecido sí pero se si hubiera echado a perder el micro relato si yo digo es que el dueño había. Ya había claro, la... claro. Sí, 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 sí. sí. O sí. si dices, comprendió que él se había ido, que había muerto. Sí, eso sí. sobra, claro. Exactamente. A ver. No hay, poner, no hay que poner nada que, que, que sobre, ¿verdad? Sí. Este, este se llama viejo. Con la edad perdió los colmillos y las ganas de continuar con su vida inmortal. Ah. Muy bien, mi querido Drácula. Entonces, bueno, eh, eh, también te puede. Eh, ese también, bueno, ahí como el, nos habían dicho que el tema tenía que ser eh, los dientes, la dentadura, este, los colmillos o lo que fuera. ¿verdad? Sí, claro, bueno, claro, claro. Entonces, claro. Este, por eso van por, por, en esa temática. A veces eh, en otras antologías donde he participado, que por cierto la antología es muy importante, las antologías en el mundo sí. de la minificción, porque eh, hay muchas antologías y, y a veces tú no puedes conocer, no, es difícil que llegues a conocer a ciertos autores si no es en, en antologías, no, difícilmente encontrarás sus microrelatos en un libro individual. Y si está ese libro individual, casi siempre fue publicado. Por una de las llamadas editoriales independientes, y no es de fácil, no es fácil conseguirlo. Oye, tocas un, un punto muy interesante. Uh -huh. Claro, porque a, ahorita estaba eh, recordando que, por ejemplo, he visto pocos libros, muy pocos, de microrelatos uh -huh. O sea, como. Porque sí hay de aforismos, que tampoco abundan. Sí, no, no, favor. No, 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 pero <laughs> sí hay. ¿No? Sí. Y, y ahorita estaba eh, reflexionando sobre qué es algo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú, tú qué crees que se debería de sí, promover más? De... Sí, por supuesto. Me parece que las editoriales grandes o las muy consolidadas que tienen posibilidad de distribuir ampliamente sus libros en todas las librerías, no han querido o no se han atrevido o no se han animado a apostar por la minificción por el microrelato solo ocasionalmente y que deberían hacerlo eh, ahí hay un mercado hay lectores ávidos de leer microrelatos claro que a lo mejor y no es una minoría eh, hay mucha gente y más en este momento donde el microrelato la minificción han, han tenido este auge eh, pues realmente de llamar la atención en sí. México y en otros países. Eso también te iba a preguntar, ¿cuál podríamos decir ahorita que es el país donde hay más escritores de microrrelato? Pues mira, yo estoy muy en contacto con la gente que escribe microrelatos en América Latina y Ajá. por ejemplo bueno México es un país que definitivamente hay muchísima gente que escribe microrelatos pero también en otros países como Argentina por ejemplo hay muchos incluso algunos ilustres porque Borges tiene por allí un que otro microrelato eh, Cortázar también también de aquellas sí. instrucciones para subir unas escaleras sí, sí qué maravilla sí, una maravilla sí, sí. Eh, ellos se puede decir que son pioneros del microrelato en, en, en Argentina y en Hispanoamérica este, eh, pero actualmente hay otros al, al menos conocidos, menos célebres, pero que son muy buenos también. Y otros países también: eh, Bolivia, Perú, este, bueno, Uruguay. Estoy citando nada más así. Claro. Eh, al azar. Por ejemplo, en Uruguay este, se escribió una micronovela por un escritor pues, que sí es conocido, pero no tanto como un García Márquez. Sí. Es eh, Mario Lebrero. Ajá. Este escritor uruguayo escribe Casa de Conejos, que es un libro de es una micronovela. Cada capi, que, bueno no tiene capítulos, sino breves eh, textos, microrelatos que este, eh, van contando la historia de estos cazadores que van a cazar conejos, de, pero con mucha imaginación. ¿verdad? Eh, realmente es delirante eh, 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 toda la no esa novela corta porque pues, no tiene muchas páginas. Entonces, eh, él, él es un autor que me parece interesante, pero hay otros muchos. Mujeres también, Ana María Chua, argentina, es eh, muy reconocida en el mundo de la minificción, el micro relato. Oye, ¿y en México quién más está eh, escribiendo minificción? Mira, por ejemplo, está Agustín Monreal. Ajá. que eh, ya te ya estaba en la revista trabajó en la revista El Cuento colaboró ahí con sí, el mundo Valadés el maestro eh, y que es autor de muy interesantes micro muy buenos microrelatos eh, y él digamos que es como el veterano de la de la minificción en México pero hay otros este Mi amigo, varios son, de ellos son amigos míos. Claro, Soto, me imagino. Que, que se apellida Soto, también es muy bueno. Este, hay varias mujeres escribiendo microrelatos. Este, Victoria. Pues creo que me eh. voy a unir al club. ¿eh? <risa> no, sí, <laughs> adelante. Yo, yo quiero ya estar en un taller contigo y ya te he comentado en otras ocasiones que yo escribo. Lo que he escrito es más bien cuento breve, no, no me da más de una cuartilla, ¿no? Pero esta parte del micro relato, de esta síntesis de síntesis, sí. me apasiona, me parece algo muy interesante. Oye, sí. pues eh, eh, te queremos escuchar, por favor, Lenos. Bueno, les voy a leer otro. Ahora les he querido leer algunos que es un, no tan cortito, pero de todos modos no, no pasa de la media página que se llama Dulce Hogar y que publiqué en otra en otra antología que se llamó Ficción Atómica. Esta sí únicamente de microrelatos o minificciones. Y, y el mío se llama Mi texto uno de los dos que publiqué aquí se llama Dulce Hogar. Bien. Sí. Salí de prisión luego de cumplir una condena de 20 años. Encontré un mundo que casi no podía reconocer. Todo me era ajeno, hostil mi propia familia, mis antiguas amistades, la gente con la que me topaba en la calle y en los establecimientos comerciales. Pronto comprendí que el mundo libre había dejado de ser el mío. Era como pez fuera del agua. Nada me impedía ir a donde me diera la gana, pero al mismo tiempo no me sentía a gusto en ninguna parte. Los otros me miraban con desconfianza. Nadie me quería dar trabajo. Mi propia familia me rechazaba. Volví a delinquir. Me atraparon y fui condenado. Cuando la puerta de la celda se cerró a mis espaldas, me sentí contento, en paz conmigo mismo. Regresaba a casa. Bravo. <laughs> Entonces, bueno, este, este micro relato... Que parecería no tener nada que ver conmigo porque yo nunca estuve en la cárcel. Pero sí lo estuve, lo estuve como profesor. Ah, ¿ves? ¿ves? Es una metáfora al fin y al cabo. Entonces eh, me tocó dar eh, por dos semestres clases en la cárcel, eh, en un programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde yo trabajé. ¡Ay, trabajaba. qué interesante! Sí, y, y, y pues de esa experiencia. Surge este micro relato que parecería no tener nada que ver conmigo. Claro. Oye, ¿y dabas clases o dabas taller? Eh, daba clases, fíjate. Bueno, no, una de ellas era clase-taller. Ya. Sí, pero dentro de la carrera de creación literaria. ¿Y qué tal la respuesta? Eh, muy interesante, fíjate que uno de los alumnos, me acuerdo que una vez estaba yo hablando de Kafka. Y hablaba de la, de la metamorfosis y decía que eh, Nabokov al analizar la metamorfosis opina que, que no se convirtió tan rápidamente en un insecto Gregorio Samsa porque al principio podía hablar y se le entendía. Y al rato sí. su voz ya era ininteligible. Sí, entonces que la transformación fue gradual. Pablatina, sí. Y uno de los alumnos levanta la mano y me dice, maestro, aquí la, aquí la transformación es muy rápida, la metamorfosis es rapidísima. Bueno, es, 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 da risa, pero es fuerte también. Es muy fuerte, claro, sí. claro, 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 claro. Y otro es. alumno me acuerdo que me dio 200 pesos para que le comprara el Ulises de Joyce. Entonces yo se lo compré porque era más caro de 200 pesos, se lo llevé y me acuerdo que estaba feliz hojeando eh, el, el Ulises de James Joyce. Sí. Sí, sí, sé, sé de varios amigos también escritores. Tengo una amiga escritora, Elena de Hoyos, que ha trabajado muchos años con mujeres y con hombres en prisión, y, y es algo este pues tan interesante como ir a cualquier taller, ¿no? A veces uno sí. trae como ese mismo estigma de que ay, es que son presos, pues sí. O sea, uh -huh. también hay muchos que eh, a lo mejor deberíamos estar en una cárcel. No sé, hay que quitarse el, preju sí. el prejuicio y sobre todo la actitud paternalista de, ay, pobrecitos. no, bueno. Sí, no, no, este, están ahí pues, muchos de ellos porque pues, cometieron un error. Sí. Eh, eh, pero son seres humanos. Y, claro, y, tienen y sensibles. Y, sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Uh -huh. sí qué interesante. Bueno. ¿Tienes otra cosa que leernos antes sí, de que.? Sí, ahora les voy a leer eh, alguno aquí. Este libro lo escribí con eh, mi amiga Silvia Tomasa Rivera. Ah, este, sí. Ella se encargó de los poemas y yo de los microrelatos. Entonces, sí. voy a leer este que se llama Madrugador. Bien. Aunque todavía era de noche, el pájaro cantaba en la rama. Para él ya había amanecido. Wow. Y este sale de que pues también aquí en mi casa hay cerca árboles y a veces yo en la madrugada me despierto y escucho cantar a los árboles, pero todavía es de noche. Bueno, dije que a los árboles, es una, es una metáfora. Es que pareciera que los ya árboles... Ya ves, hablando, ya hablas en micro relato. <laughs> Así es. Yo entendí perfecto, yo creo que todos entendieron perfecto. Este... A ver, uno más, y eh, avísanos si vas a tener un taller pronto y tus redes sí. sociales y todo lo eh, que nos puedas dar de información tuya. Como no, estoy en Twitter, ahí como El Saltillero, arroba okay. El Saltillero, y estoy en Facebook con mi nombre, Armando Alanis. Hay varios con mi nombre, pero está mi foto, así que no hay pie. <laughs> sí. Este Este libro de, de rojo me gustas más, es una antología personal publicada en el tapiz del unicornio editorial y les voy a leer este, este que se llama fantasmas de carne y hueso sí hay fantasmas de carne y hueso que trabajan años y años en la misma oficina sentados en el mismo sillón detrás del mismo escritorio un día se jubilan entonces desaparecen pero les, los demás ni se enteran mm -hmm. Uy, que también una fuerte reflexión y verdadera, ¿no? Sí. Bueno, real. En, muchas veces pasa. Armando Alaniz, pues muchísimas gracias. Este, no vas a tener un taller próximamente. Ah, eh, bueno, acabo de terminar uno, pero cuando empiece otro, pues ahí... Nos ya avisas, redes, luego, luego. Les aviso, y, claro. Y este, y bueno, ya, yo, yo levanto la mano para, sí, para el era, taller. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible estas ferias. Qué bueno poder tener sí. estas charlas. Gracias este, a Alan Morales, a César Salvatierra, a Mónica García Diego, a nuestra host, a todos los que están eh, escuchándonos y que van a ver posteriormente estas, eh, esta charla, porque todo esto se queda grabado. Yo lo subo a mi canal, que es RE Agencia Cultural. Ahí lo pueden ver. Armando también lo, compart lo compartirá. Y pues muchísimas gracias otra vez. Eh, saludos a nuestros amigos en Londres. Buena tarde y buenos días aquí en México. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Okay, thank you, Armando and Lucio. We finish this presentation and continue with activities in the second virtual fair UK. Muchas gracias. Mm -hmm.